Bueno, también siempre es un gusto tener aquí a Gabriel Pérez Corona. No nos habíamos podido ver por diversas causas, pero ya estás de regreso, Sí, Gabriel. señor, Bienvenido. muchas gracias, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Aunque ahora vienes a hablar de temas, pues, fuertes. Fíjate que sí, porque la ansiedad y la depresión, bueno, pues se ha instalado y fíjate que llega hasta el 20% en el país. La diabetes, recordando que somos aproximadamente 10 millones de personas. Entonces, no es tema menor si la Un ansiedad 10% de de más. la población. Bueno, ya somos más de 100 millones. Somos más de 100, ponle 12 9%. millones por ahí. Pero la depresión dobla esto. Y como no se nota, no tiene color, no A sangra, veces no se no diagnostica. duele, claro. Entonces, se pasa por alto y bueno, pues es tanto como 20 millones de personas aproximadamente que en esta República Mexicana tienen algún rasgo de esto, ya sea la profundidad, como para irse a un suicidio, que es harto consistente. En esta ciudad de León en este año, son 90 millones, nove, perdón, 90 personas y 110 en el estado de Guanajuato. Entonces, ¿Cómo? O sea, 90 nada más en León 90 en y León. 20 en el resto del estado Así es, más. entonces Está altísimo, ¿no? está altísimo. Se está liderando el municipio a toda la concurrencia, incluso El nacional. suicidios de jóvenes, de adultos Fíjate que de mayores. jóvenes van, la estadística te dice que van en menores de 15 años, aproximadamente a los 45 en su gran mayoría, lo cual nos dice que el 12% preciso es en adolescentes. Por eso es que nosotros sí, en la edad universitaria, te lo comparo aquí con Estados Unidos, que se refiere a estas universidades que están por mucho muy elitistas, Muy muy exigentes. exigentes, entonces el caso de bullying y el caso del estrés académico es donde les pega más. Queremos pensar nosotros entonces que algo por ahí debe de andar y donde este rubro dobla a la población que no está sometida a estrés en adolescentes. Lo que te quiero decir es entonces que los que no Hay un están grupo de matriculados, riesgo. exacto, y los que no están matriculados van a la mitad de menor el riesgo. Entonces, me da la impresión que por ahí debe de andar en los adolescentes y con mucho esta de las causas, agregándosele, por supuesto, la desunión familiar y la Uso de soledad drogas. y alcohol. Esa combinación puede ser que es letal. Ahora, hay que dejar en claro que la depresión es una enfermedad, ¿no? Sin duda. No tiene que ver con que lo superes echándole ganas o leyendo No, un no, no, libro de no. Sanborns o cosas por el No, estilo, no, no, ¿no? no, no, ni si van al súper o a la comer, ¿no? No, aquí la intención es de que es la salud mental es un factor que se debe de atender en la prevención y también en la atención de la salud pública. Tal cual, porque esto te lleva a un trabajo no remunerado, te lleva a inconstancia laboral, te lleva a asiduidad a los servicios de salud y me da la impresión que no estamos tomándolo con la seriedad suficiente como para ir a tocar la puerta de alguien que permanece más tiempo dormido, que está no acudiendo a la sociedad, no está siendo feliz, no siendo parte del bien ser. Entonces, ahí es donde hay una fuga del capital, de ese valor de los jóvenes para la creatividad, la inteligencia, y bueno, hay que atenderlo. ¿Están los padres capacitados para atender esto, para darse cuenta de cuando un adolescente o Híjole. joven padece síntomas de ansiedad o No, 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 depresión? no, no, no creo, Arnoldo, porque nadie se sabe, no hay una escuela de ser padres, pero tampoco de identificación de problemas. Y si lo hay, no hay el tiempo necesario ni los recursos necesarios para que esto lleve a cabo. Entonces, me da la impresión también que por ahí hay una disgregación del posible diagnóstico del entorno familiar. Las madres que son las más sensibles, ¿no? Ese dicho de que yo todo lo sé, ¿no? Tú cuando tú vas, yo ya vengo. Ahí es la madre cuando puede detectar los cambios de personalidad tanto en la chica como en el joven. Las chicas están teniendo relaciones sexuales también de manera muy temprana, asociadas, por ejemplo, a escapes de la escuela y a consumo de sustancias tóxicas. Entonces, bueno, por ahí puede ser la entrada de los servicios de salud para llamarlos, tocar la puerta y hacer grupos que condicionen la mejoría de la salud mental. El sistema de salud prende alarma sobre esto.
hay manera de que también ellos pues pudieran detectar la situación de emergencia. Lo hacen cuando es muy tarde. No solamente lo tienen que hacer. La alarma ya está encendida. Si eres el primer lugar nacional, tienes que ir a recluir a estas personas, entrenar a tu equipo y salir a buscarlos. Recordando que si hay algún enfermo que no va a ir jamás a tocar la puerta de un servicio de salud, precisamente es el paciente en depresión. ¿Por qué? Fíjate que es curioso, pero la depresión es una nostalgia muy profunda. Es la falta de comunicación, el aislamiento absoluto y encerrarse en sí mismo. O sea, la conciencia que tienes en otro tipo de enfermedades, es decir, bueno, me duele algo o me siento mal, claro. Voy a ir al doctor, aquí no ocurre, que es todo lo contrario. No ocurre porque no tiene color la enfermedad. O sea, no tiene que expulsar algo del organismo, como una flema, como una orina mala. Pero entonces, platicando tu experiencia, ¿quién se da cuenta de que alguien está sufriendo una depresión y lo lleva al médico? El entorno. ¿El maestro? Puede ser el maestro en el colegio. O puede ser en la labor, los propios compañeros. O sea, desde la propia imagen personal, de quien alguien deja de ser pulcro, quien las conductas ya no son las habituales. Entonces, ahí es donde el entorno lo puede jalar hacia la salud. Y son tintes tan discretos que de alguna manera estos pueden pasar por crudas en la infancia. Violaciones personales y pues no sé, violencia intrafamiliar. Este es uno de los grandes problemas. Y tú dices aquí en esta diapositiva, no es una moda. Porque no ahora hay tribus urbanas, hay chavos que les gusta sentirse, no sé, dark, y vestirse de negro. Los hemos, sí, claro, ¿no? Claro. Ellos, por ejemplo, que se dejan una parte velada de un ojo con el pelo, ellos están sumidos y su bandera es la depresión. Por eso se visten de negro. Ahí entonces es cuando hay que ver a estos grupos de una manera amigable, de una manera gentil. Es una manera de expresión, no solamente del arte o de la cultura, sino es una forma de decir y de solicitar ayuda. Es un lamento, es un grito. Tú lo ves en sus exposiciones, que bueno, algunas son obras de arte bellísimas que están en las paredes de cualquier zona urbana. Y esa parte, verdaderamente la sociología y la salud deben de estar acompasadas a rescatar a estos muchachos. Si nos damos cuenta, aquí los varones son los que más están cayendo en el suicidio. Pero por ahorcamiento. Por mucho. No. 4-1. Así es. Entonces, ellos son porque estos chavos que están metidos, y lo digo con respeto, lo digo con orgullo, porque son parte del pulso social, los que están haciendo las manifestaciones de la cultura, tanto universitarios o no universitarios. O sea, te dispongo de Calle 13, por ejemplo, defensores de todo el pulso latinoamericano, defensores de la paz, entonces, pero que gritan. En México hay muchos Calle 13, aquí en León ya hay muchas Calle 13 en todo lo que es la redonda urbana, incluso incrustados dentro de las zonas no marginales que estamos viviendo en el municipio. Hay que ir con ellos, hay que entenderlos, hay que escucharlos. A lo mejor hay una deuda pública ahí. Yo quiero pensar, una deuda donde no ha habido inclusión. Pública y familiar. Claro, donde ha habido un desplazamiento importante y entonces ello les permite el agobio de todo lo que no es sano. Llámese drogas, criminalidad, violencia y algo que no sabemos cómo parar, que es la soledad. La soledad acompañada de la pobreza. Y desafortunadamente, desarticulada de la familia, lo único que te da es un cóctel para herirte a ti mismo y llegar hasta un suicidio. Ahora, se dice que en el suicidio siempre hay avisos, que siempre el que se va a suicidar de alguna manera manda señales. Sí, yo creo que sí. No, y no necesariamente... El problema es cuando nadie las escucha. No necesariamente es el llanto, porque este se ahoga en sí mismo. Pero sí puede ser aquel incluso grito violento. Eso a lo mejor es alguna necesidad de amor. Y llámesele amor no solamente a la ternura, sino
cuando más necesitas una palabra suave y te reciben con una cachetada, en no necesariamente golpeado, sino en la ausencia, ahí, desde el embarazo, desde el nacimiento, la adolescencia, esto se recrudece en la edad adulta joven. Nadie sabemos ser adultos. Esa es una parte. Y menos adolescentes. No, olvídate. Donde tienes una incriminación de que no sabes cómo van los cócteles de la emoción, te llegan las hormonas, a los varones la testosterona en pleno, a las mujeres la progesterona y los estrógenos, que son angustia y violencia a la vez en una joven de 15 años sola. Bueno, pues esto lo único que lo lleva es a salirse de casa y a vivir historias futuras que después no podrá controlar. Muy bien. Bueno, pues ahí está el llamado. ¿Diciembre es una época también donde esto se acentúa? Sí, diciembre es la llegada de Jesús, que lo celebramos en el mundo. Pero también es... el invierno. Es el invierno, pero también es la presencia de extrañar a los que se han ido. Del análisis en cada quien de lo que no hemos conseguido. Recordamos nuestras frustraciones y nuestros lamentos. Nos encontramos con nuestras soledades y esa es la parte donde los jóvenes no lo podemos entender. Y el peso del futuro, del año nuevo que se abre, de las claro, opciones que de repente es que no aparecen. Más en un país como este en este momento que... Y en este momento, bueno, pues es de muy todo, pocas expectativas, ¿sí? Es de todo juicio y disciplina ahorita recargarnos la autoestima. Y esto es en sociedad, esto es en global, esto es, me parece que en unir los puntos de dificultad para hacerlos posible, para mejorar y hacer un cambio evolutivo a favor social. Bueno, y no obstante todo, atenderse, pedir ayuda. Pedir ayuda, ir a tocar la puerta, un toc-toc no está de mal, ahí están las autoridades, ahí está el médico de cada esquina. Que puede llegar a ser un buen consejero, están las trabajadoras sociales, están todos los grupos de enfermería y por lo menos está papá y mamá en casa y si no viven juntos, un abuelo, un tío, claro, o identificar a una persona con criterio, pedirle ayuda y saber escuchar. Muy bien, quien recibe este llamado, pues que ojalá no se sea real. Un toc-toc dijimos, ¿verdad? Muy bien, bueno, Gabriel. Señor. Gracias por la apertura de esta ventana de cosas que también pasan en nuestro entorno inmediato. Así es, entonces más ponche y menos depresión. Así es. Si es con tamales, mejor, señores. Hay que llevar a posada pronto en Zona Franca. Ojalá que cordialmente sí. Cordialmente invitados. Aquí estamos. Bueno, regresamos a una pausa. Okay.